Oye, pues quiero decirles que vi la película ayer en la noche y me dormí con una bonita sonrisa porque pues me gustó mucho el mensaje que transmite. Y entonces, en ese caso, preguntarte, Fernanda, por ejemplo, ¿qué significa para ti participar en proyectos como estos, ¿no? Que son familiares, pero también hablan de temas que a veces no se tocan mucho, ¿no? Como la pérdida, por ejemplo, ¿no? Yo estaba eso comentando, creo que justo llegó cuando hicimos esta película, estábamos aún en una etapa de la pandemia fuerte. Y yo pensaba en todos esos niños que perdieron a alguien o que perdieron sus espacios, sus amigos, su oportunidad de compartir con el mundo, que perdieron un mundo de alguna manera porque ya nada ha vuelto a ser como era antes, ¿no? Y creo que hablar de un tema así, donde uno puede transitar por el proceso de la pérdida, entendiendo que cada quien tiene sus tiempos y sus maneras y que a veces uno necesita su imaginación para sanar alguna de las heridas que te deja eso, me pareció bien importante y me pareció, y más ahora que tengo un hijo, ¿no? Y que pienso que algún día le podré poner la película para que pueda entender un tema. Que es tan difícil de explicar a nosotros mismos, ¿no? Cuando perdemos a alguien, nos es difícil simplemente explicarnos cómo se le hace como para seguir la vida. Me parece una muy, muy linda manera de poder acercar este tema a un niño, sobre todo en un momento donde hemos tenido tantas pérdidas como humanidad, ¿no? Claro. Oye, Damayanti, también preguntarte, por ejemplo, esta unión que hay entre tu personaje y el de Fernanda, ¿no? Como esta sororidad y este acompañamiento, ¿no? Que también me parece muy, muy emotivo. Pues sí, estuvo muy lindo porque además Fer y yo somos grandes amigas y no nos había tocado trabajar juntas, así que fue un regalito al corazón para mí poder estar con ella y además con estos temas y las pláticas que teníamos en el camper sobre maternidad, que yo ya estaba con el deseo de ser mamá y Fer ya era mamá, nos acompañamos mucho como en todo ese proceso y esta película significa un poco eso también para nosotras. Y sí conectamos en la película a los personajes a través de eso pues de ser mamás, de estar solas, que ahora el personaje de Fer inicia este camino de criar a un hijo sola porque acaba de perder a su marido. Y en el caso de mi personaje, que es madre soltera desde siempre, ¿no? Es muy bonita esa conexión y es muy bonito que ella, dentro de llegar a una ciudad sola con su hijo y no conoce a nadie, se le pierde y a la única que encuentra y el único apoyo que recibe es el de Mónica. Entonces, ¿sí es Mónica? Sí. ¿Cómo se llama tu personaje, Mm, Fer? ¿sabes qué? Sandra. Perdón, no. Sandra. Sandra, es verdad. Es el de Sandra y pues sí, o sea, creo que ella entiende por lo que está pasando. Mi personaje y le da ese apoyo que necesita en ese momento, que para ella es invaluable. Y aunque podría parecer que podría molestarse porque su hijo raptó al suyo, al final más bien está muy agradecida de haber encontrado una amiga y que su hijo encontró un amigo también, porque una parte muy linda del personaje de Pato, de mi hijo que es Bobby, es que es un niño que no tiene muchos amigos, que es buleado, por ahí hay un comentario, ¿no? De cuando lo metieron a un bote de basura, etcétera. Y al final, dentro de todo esto que sucede, todos salimos ganando. Claro. Oye, Fabricio, también te toca a ti hacer un personaje que es como un niño grande, ¿no? Que tiene también este juego de la fantasía, ¿no? Entonces también platícame un poco de la experiencia de participar justo con estos dos niños que aparecen en la cinta, ¿no? Que, bueno, son los protagonistas. Pues es que es muy divertido. Bueno, no sé, no podría generalizar, no podría decir siempre divertido trabajar con niños, pero con estos dos niños es muy divertido. De entrada es que no porque sean niños, nada más iban a jugar y a volverse locos, ¿no? A jugar que están haciendo la película. Son muy profesionales los dos, se lo tomaban muy en serio. Y pues cuando tú ves ese tipo de cosas, en un niño. Pues te contagias, de verdad. O sea, cuando ves ese profesionalismo, pues te termina siendo motivante verlo en un niño. Y luego de eso, fuera de eso, pues muy divertido. O sea, jugaban todo el tiempo, Pato haciendo sus impresiones de acento argentino, o sea, me la pasé de verdad que muy, muy, muy bien. Y la verdad, algo que también tendría que dar
crédito en gran medida al, a lo muy bien que me sentí, lo muy cómodo, es Ana Cris, la directora, que siento que tuvo gran tacto para trabajar con niños y hacer un buen equipo, que no se sintiera de ninguna manera pesado, estresante. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento con mi experiencia como actor y con el resultado de la película como equipo. Pero también como a abordar este personaje que tiene como esta, pues no sé, esencia de niño, también que me platiques un poco cómo fue abordarlo, por ejemplo. Pues mucho, mucho me ayudaron mis compañeros, de verdad. Es que, o sea, si tú tienes un personaje que es un niño grandote por dentro y estás con niños, pues como que de verdad les vas cachando muchas cosas y entiendes una autenticidad y espontaneidad y cómo se emocionaban de repente con las cosas. Y de verdad es que yo me fijaba mucho en ellos constantemente, en cómo reaccionaban naturalmente, pensando en que mi personaje era un niño y eran el ancla más grande para mi personaje, eran los otros personajes enfrente. Entonces, pues para mí fue mucha observación en mis compañeros niños. Okay. Oye, Fernanda, también cuéntame sobre esta experiencia de que también la fantasía toma mucho protagonismo en el sentido también de las cuestiones técnicas, ¿no? ¿Cómo fue también trabajar en una película de esta manera y tener como este mood, ¿no? De la imaginación, ¿no? Sí, de la imaginación, de la fantasía. Es padrísimo, siento en la película cómo de repente no sabes si estás viendo personajes reales o estás viendo personajes que ellos se crearon, ¿no? Como el sargento Malacara, como el dinosaurio, que empiezas a decir, siento que como adulto empiezas a decir, ¿qué será eso que se están imaginando? Y que es padrísimo, ¿no? Irlo descubriendo con ellos. Al mismo tiempo, que cómo va cambiando la pantalla. Según viajan en el tiempo o no, se va volviendo como una pantalla más de los 90s o de los 80s y después regresa al rollo cinematográfico. O sea, me gustó mucho el lenguaje que utiliza la directora, eso, para contar una historia de fantasía donde la fantasía y la imaginación de estos niños se mezcla, porque eso es lo que sucede en la historia, ¿no? El personaje de alguna manera crea esta realidad, esta fantasía que lo sostiene, que le sostiene una realidad que le duele. Y entonces a la hora de mezclar estas dos, hace que pueda sanar su corazón de alguna manera más fácil, ¿no? Y que pueda entender el camino de que su papá nunca se va a haber ido. Entonces, creo que el lenguaje creo que fue dificilísimo. Digo, Fabricio, pues, estuvo más en el rollo en el que es más fantasía y están con las cosas que no eran reales. Nosotros somos la triste realidad, Amayante y yo, pero la verdad es que fue increíble poder simplemente estar ahí con la máquina del tiempo, ¿no? Esa maquinota grandota que tenía llena de botones y que hasta como adulto te daban ganas de ver si le pico, dónde sale el humo. Creo que fue maravilloso para nosotros y era un lenguaje que nos invitaba un poco a entrarle al juego de qué es realidad y qué es fantasía, de repente, no nomás para un niño, sino para nosotros mismos cuando imaginamos, ¿no? Claro. Ya me toca mi última pregunta. Damayanti, digo, es una película que habla sobre imaginación, fantasía, pérdida, pero también se pueden desdoblar otros temas, ¿no? Como por ejemplo estos modelos de familia, ¿no? Entonces creo que también es una película que puede llegarle a la gente por muchos lugares, ¿no? Sí, yo creo que va a haber dónde identificarse fácilmente, como decía Fer, la parte de la pérdida que muchas familias han vivido en la vida, porque la muerte es parte de la vida, pero sobre todo con la pandemia, que fue como mucho más lo que vivimos, más muertes de las que habíamos vivido en mucho tiempo. Y también las madres solteras, que hay muchísimas y que son mujeres trabajadoras, guerreras en este país, y creo que se van a ver identificadas con esto porque su motor es su hijo. Hacen todo por sus hijos. Yo construí que mi personaje se mudaba por una oportunidad de trabajo y dejas a un lado a tu familia, igual a tus amigos, pero lo más importante era su hijo y cómo hacer todo en base a él, ¿no? Entonces sí creo que hay distintos modelos de familia que se van a ver identificados con la película, como tú bien lo dices. Perfecto, pues muchas gracias y mucho éxito con el estreno. Muchísimas gracias. 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 Sí, es Quique.